días, otro día maravilloso empieza en esta isla maravillosa. Nos vamos a dar toda la vuelta. Hoy hace un día espectacular, así que vamos a ver una puesta de sol espectacular para despedir nuestra última puesta de sol aquí en Gilitrawangan, que el primer día tuvimos un espectáculo de puesta de sol y hoy también será espectacular. Así que nos vamos a bañar, vamos a dar una vuelta, bueno, vamos a dar toda la vuelta a la isla hoy. Vamos a ver una puesta de sol maravillosa. Andando. Claro, claro. Se puede hacer en bicicleta también, andando, ¿eh? Andando. Pero andando a mí me gusta más. Sí, sí. Que en bicicleta, vaya. Y luego tenemos plan con los dueños del hotel. Que el Giuliano nos va a hacer un risotto. Sí. Bueno, es que... En fin. Y luego... Bueno, no sé, supongo que vendrán a ver la puesta de sol, por lo que me dijeron ayer también ellos, que vamos a ir a un sitio que se llama The Exile, creo que se llama así. Bien. Es como un bar que se ve la puesta de sol muy chula y es muy guay, así que les vamos a hacer caso porque ellos están aquí y saben todos los sitios, top, top, top. Y luego, Mateo me va a enseñar el otro terreno donde van a construir otras villas, que es el nuevo proyecto que tienen. Así que bueno, será un día intensito. Ayer fue un día maravilloso con tortugas. Ay, sí, fantástico. Brutal. Brutal, brutal. La cena también súper guay. Sí que es verdad que no grabé mucho porque, como, o sea, tengo confianza, pero como para estar grabándome así, me da un poco de corte. Entonces sí que grabé un poco de lo que hicimos. Fuimos a un bar muy chulo, con música en directo. Estuvimos ahí un buen rato, tomamos unos cócteles. Pero me da como un poco más de cosita. Cuando hay gente... Aparte hay gente que no quiere salir en los vídeos, ¿no? Pero bueno, que intentaré grabar hoy, que es el último día, un poquito más. Y si no, pues nos pondremos todos y haremos un vídeo para que los veáis. Y el hotel en sí es muy chulo. Aparte, no hace ni un año que está abierto, está abierto, y es muy mono. Y está muy bien porque está muy tranquilo. La piscina es maravillosa. Y el desayuno es está súper bueno, sí, y es súper barato. O sea, y el trato es brutal. Y se llama Casa Capuas, ¿no? Sí. Bueno, ya os lo pondré por aquí, pero... Y está muy bien. Y en general también está muy bien de precio. Así que lo recomiendo al 100%. No por ellos, por la relación tan chula, sino por... Si no los hubiéramos conocido igual, ¿eh? Exacto. Exacto, exacto. Así que bueno, vamos a dar la vuelta a la isla. A ver si encontramos algo de nuevo interesante. Este sitio, brutal. Para bañarte también es brutal. Hay un chiringo aquí que hemos tomado algo que está muy guay, es muy mono. Y seguimos dando la vuelta porque hace mucho calor. Y si no, nos pillará al mediodía y menuda tela. Así que vamos a seguir, pero este trozo para bañarte, este trozo de playa es brutal.
oeste de la isla. Increíble. Es que hace un día brutal. Qué maravilla de lugar, por favor. Estamos llegando ya casi a nuestro punto de destino, pero buah, el calor aprieta, pero bueno, vamos a comer algo ligerito, es que tampoco tengo mucha hambre, un bowl de frutas o algo, y iremos un momento al hotel y nos vamos a ver el sunset y luego risotto que nos va a hacer y bueno, bueno, brutal. Maravilloso. Delante a la playita, bueno, bueno, buenísimo. Y ahora nos vamos al hotel, nos vamos a cambiar y nos vamos a ver el sunset en el oeste, que ahí hay muchos bares y en la zona donde nos hemos bañado y hemos tomado algo esta mañana, y súper, súper guay. Así que este es el plan. Qué bonito esto también. Hoy el sol ha picado fuerte, fuerte, fuerte. Encima no me he puesto crema. A ver, estoy morena ya, pero
no sé, protección un poco. Pero no me he protegido mucho, la verdad. Pero creo que no me he quemado. Así que eso es lo importante. Ha sido fuerte. Con nuestro pantalón. ¡Bota! Estamos.